Corriente y Canelo. Mi perro, ¿dónde estará? Mi perro Canelo, no te veo. Hola amigos de Locos de YouTube. Así es, amigos, el tercer capítulo de esta nuestra bonita serie. Cambio y fuera. Tercer capítulo, qué chulada. Y de noche, como de costumbre. Ahorita se nos hizo poquito tarde, fíjense que la verdad. ¿Cuándo? Fíjense que ya van a ser como las 10 y... Las 11, güey. A las 11, güey. Ya es tarde, aquí. A esta hora asustan, hijito, para que te me cuides, carnal. Y ahora sí andamos en el mero monte. Sí. Andamos ahorita en la mera selva, güey. Parece una selva, pero es como un pequeño bosque, sí, vea, tapa. Y hay gatos monteses, ¿no? O sea, el gato monteses de verdad, güey. Y bueno, como ya vieron en el título, en este capítulo va a haber algo especial. Como ya habíamos quedado antes. Como habíamos quedado en el capítulo anterior, así más bien. Así es, cambiar nuestras mochilas, amigos. Sabrá qué traerá Pepe ahí, sabrá qué traía yo aquí. Traemos, a ver qué nos topamos, a ver con qué nos topamos. Yo aquí a topa, la verdad es que le eché cosas muy útiles, cosas chistosas. A ver qué me echó este güey. Te eché puras piedras del chile, güey. No. Así que bueno, topa. Ahí te baila. Presta para la orquesta. Ay, te la encargo mucho, cabrón. Aquí tengo, mira, chingos de recuerdos que tengo en esta mochila, güey. Tiene chingos de buena vibra para que la cuides bien, hijito. Te la encargo. Güey, la voy a cuidar como con mi vida, güey. Tú no te preocupes todo, por eso. Es todo, a ver. Yo la mía no te la presto, güey. No mames. Así a, sigo, a pelo, güey, a pelo. Ahí tú debemos, nomás te la pura bendición. Con un cargamento bien pesado, militar, ahí te la encargo. Pues, a ver qué pedo, hijito, a ver qué hay aquí, vamos a ver qué pedo, pues. Al tío no vayas a moverle muy brusco porque traje una bomba. Y no mames, güey, ¿por qué no haces esto? Una bomba pero con clavos. Pero está bien, ¿tú eres maldoso o no eres maldoso? Dios, con toda la mano, Dios te bendiga. Sobres. Me despido de ti y me voy. Qué ya lástima, está. Pero adiós. Te deseo todo el mal posible del mundo. No, ¿qué pasó, hijito? ¿Qué pasó, hijito? Todo el mal del mundo te lo deseo. Mira, güey, nada más en la noche, no te asustes, güey. No te asustes cuando veas una pinche bruja. Cuando veas una pinche bruja, no te asustes. ¡Sobres, hijito! ¡Te me cuidas! ¡Sobres! Por aquí como que estaba pasando la sequía. ¡Ay, güey! Pues con que no me encuentre una serpiente, una víbora, amigos. Estamos en un terreno de un amigo. Es un terreno bastante amplio, bastante grande. Y bueno, nos venimos respetando todas las medidas de seguridad, ¿no? Salimos de casa con nuestro cubrebocas. A la madre, güeyes. El cielo se ve como morado. ¿Y para dónde le doy? Hay árboles, pero árboles así medios feos, ¿no? Árboles chiquitos pedorros. No sé qué me haya echado topa. Primero voy a checar el lugar. Solo me dijo que me había echado una hamaca. Es todo lo que me dijo. Entonces... no hay casa de campaña más que una hamaca. Y aquí se ve bien, ¿no? Como para colgar la hamaca como de aquí. Ahí. Y estaría colgando aquí. Se ve adorable. Pero igual voy a buscar otra opción. Tengo miedo, hijitos. Échenme la bendición desde sus casas. Debes de darle like a este video. Para que todo salga bien y no me encuentre ninguna serpiente. Entre más likes tenga este video, pues más saldrá bien las cosas. Chéquense la luna. Supuestamente hoy hay lluvia de estrellas, carnales. Hace rato estuvimos escuchando sonidos extraños. Las veces que se han quedado a acampar aquí, que han escuchado sonidos raros, que les han aventado piedras, risas raras. No, I don't know, bro, I don't know. Topita, ¿dónde andas, Topita? Aquí ando en búsqueda de un lugar bien mamalón para hacer el camping. Primeramente que nada, quiero llegar a un lugar y luego... ver qué traigo en la mochila, güey, porque la neta la siento bien liviana. No, hombre, güey, cuando veas todo lo que te eché, te vas a quedar boquiabierto, hijito. Yo también ando acá en la búsqueda de un lugar chido. Al tiro, güey, porque dicen que cuando está la luna llena se cumplen todos tus deseos. Ahorita lo que te dije era falso. Bueno, gracias por retractarte. Ahí te va mi bendición, hijito, te va mi bendición. Era Corriente y Canelo. Imagínense caer en esta nopalera así de pura espalda. Oh, hasta me duele imaginarme ese pedo. No he encontrado ninguna opción, amigos. Creo que regresaré al lugar que encontré ahorita. Ya veremos qué pedo, ¿no? Chéquense estas maripositas, amigos. Estas maripositas, si las agarras... ándale, se me fue. Bueno, te pintan los dedos, ¿no? Es el pedo que los dedos como que te los pintan. Creo que sí voy a volver al lugar que encontré ahorita, amigos. Porque de veras que... no encuentro dónde colgar la hamaca. Ah, no, güey,
ahí está con madre. Hay que checar siempre, raza. Voy a quitar esta llanta. Creo que no hay nada, así que... pues ya he perdido, güey, porque neta que no encuentro nada, 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 nada. Ya quedó bonito, más o menos. Ahora viene lo bueno, a checar la mochila, a ver qué pedo. Vamos a ver qué nos echó Topa. Vemos que está este morralito. ¡Ay, perro! Una zanahoria. ¡Disfruta! ¡Ja, perro! Es todo, Topa, un platanito, míralo. ¡Ah, yo le eché unos bien negros a Topa! Manzana, naranja. ¡Ah, te la bañaste, Topa! ¡Ah, papel aluminio! ¡Rifado, mi carnal! ¡Neta, güey, con madre! Un colchoncito, bueno, eso está bien. Nunca llevo almohadas a los campings. Una sopa marucha, la clásica. El sleeping. ¡A huevo, Topa! Te rifaste, carnal. ¡Ah! Un balón, Topa. Y para el botaneo, unos dulces. La bolsita, amigos. Y no, hombre, ya le eché el ojo a ese de tamarindo, carnal. ¡Ah! La maca. Es todo, Topa. ¿Qué más se siente por ahí? ¿Qué? ¿Una puta piedra? No mames, ¿por qué? Pinche Topa, güey. ¿Una piedra? A ver, ¿qué más hay? No mames, chéquense, chéquense, güey, chéquense. Otra piedra, no mames. 5 piedras. No mames, no, pues está bien, no está bien. Sirve que alrededor de estas piedras puedo poner. Pero bueno, ¿cómo me voy a hacer la marucha si no tengo, si no me echo agua Topa y no me echo dónde hervir el agua? Bueno, creo que por ahora, igual ya es muy noche. Creo que puedo sobrevivir con la fruta que me dejó para cenar. ¿Qué más, Topa? ¿Qué más me echaste? Es todo, Topa. Una cuerda, carnal. Esto es lo que yo ocupaba, neta. 100% una cuerda. Porque la maca esta, amigos, es de las clásicas, ¿no? Que traen esto. Y pues a lo mejor el árbol puede que no tenga ganchito para poner esto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Que ya, Topa, ¿cómo que ya es todo, Topa? Al parecer, eso es todo, amigos. Creo que voy a empezar a instalar la hamaca. Ahí va. Las 5 piedras de Dios. Ya colgué la hamaca. Y pues es una hamaca de las normales, ¿no? Ya media. Pero no hay pedo, aquí le pongo el sleeping. Y ahí mero quedo con madre, raza. ¿Qué? Pinche Topa, te la bañaste, Topa. Pensé que era un sleepy. Pues ya de perdido no me dejó sin cobija el güey. Pero aquí me lo acomodamos. Los zancudos me van a comer esta noche, eso sí es seguro. Topa, donde quiera que estés, Topa. ¡Chingas a t-! Por lo menos tengo esto, ¿no? Sopa, pues de adorno va a estar la cabrona porque ni cómo prepararla. Así que la voy a poner aquí. Pues de adorno, ahí no, nomás para que me mire. Y ya he perdido esto, si es comida bien. Y la comidita la voy a colgar aquí. Ando cansado, raza. Pero pues, ¿como qué puedo hacer con este balón? Bueno, pues... igual, güey. Decoración. En mi cuarto. Así quedó mi cuarto, míralo. Medio, que digas tú medio jodido. Pues bueno, hay cosas peores, ¿no? Hay gente que no come todos los días. Así que con eso me conformo. La almohadita. ¡Ah, cabrón! ¡Uy, uy, uy! Tal vez no sea el lugar más cómodo, pero pues ya he perdido, ¿no? Tal vez duerme un poquito incómodo. Vamos a ver, Topa. ¿Qué onda, hijito? ¿Cómo andamos? Haz de cuenta que me mandaste, pero a chingar a... En lo que contesta Topa, se antoja ahorita. Tengo chingos de sed, pero bueno, no me echo agua, Topa. A comer, raza, la cena está lista. Uno está probando. ¿Qué onda, perro? Estaba poniendo la hamaca. Muchas gracias por lo que mandaste. Hijito, me gustaría poder decir lo mismo. Ne, mijo, no digas que... ¿A poco estuvo más... No, lo que te mandé, tampoco digas tú que estuvo tan caciqueado. Ay, más o menos. Vas a estar a gusto. Te mandé a la fregada, haz cuenta que te mandé a la guerra sin armas. Haga de cuenta que
Me dijiste, te odio con todo el corazón, haga de cuenta. ¿A poco no te gustó la zanahoria que te... Mira, te checaste lo que está en la bolsa? Pues me estoy chingando el plátano, güey. Ya instalé todo el pedo, la maca, güey. La verdad es que sí te la rifaste con las piedras, güey. Eso no me lo esperaba. Son piedras de buena vibra, ¿no? Ándale, qué bueno que te diste cuenta lo que traías en la mochila, güey. Esas piedras te van a dar pura buena energía. Nomás que sí te encargó un litrillo de agua, ¿no, hijito? No, no te creas, no hay pedo. ¿Cuántas noches aguanta uno sin agua, güey? Como una semana, ¿no? Sin agua, ya, quedas. Ahora que me acuerdo, sí es cierto, güey. Se me olvidó mandarte agua. Pero ahora que me acuerdo también, aquí en tu mochila tampoco había ni una bota de agua, güey. Yo tengo miedo, güey. Al chile tengo miedo. Pero sí, el chile, perrío, muchas gracias por todo lo que mandaste. Está bien mamalonzo, güey. No, pues gracias por mandarme acá la chingada, hijito, te lo agradezco. Con la pura fruta, hijito, nomás con la pura fruta, yo con eso ya estoy bien servido, hijito. Neta, con la pura fruta. Acuérdate que aquí se aparecen, hijito. Esto es lo que estoy viendo a mi alrededor. Pues puro desierto. Pues aquí quedó a un lado del corral, güey. La mochila. Bueno, pues me voy a chingar la zanahoria ahora. Fíjense, raza. Disfrútalo, me dijo Tofa. Disfrútalo. Una zanahoria. Güey, neta que estaba a punto de comerme la zanahoria. Y miren nada más cómo viene esta zanahoria, güey. No manches, qué pedo. No manches, güey. Te la bañaste, Tofa, neta. No sé si sigue siendo comestible, pero se ve. Se ve bien, ¿no? Ay, güey, pinche zancudos me van a devorar aquí, güey, neta. ¿Qué pasó, hijito? Apenas dije, y esa zanahoria, ya le eché el ojo. Dije yo, no sé si comérmela o... Pásala como más te gusta. No, pues dije, déjale echar algo a mi compadre que le guste. Ay, ya me quiero dormir. Como que hace calorcito, pero se está poniendo ya fresco, ¿no, Topa? Ándale, fíjate que sí es cierto, güey. No me, güey. Fíjate que también ya me está pegando el sueño, pero no hay que aguantar un ratito más. Creo que en este campamento no habrá almuerzo. La zanahoria sabe raro, güey. La naranja. Un campamento diferente, ¿no, amigos? Me siento en un videojuego. ¿Saben? Eso de sobrevivir, Minecraft. Y creo que no voy a hacer fogata esta vez. Allá en Chihuahua a los zancudos le dicen moyotes. Cuaracuacuá, delicioso. Haz de cuenta que me aventó del avión sin paracaídas el güey. Ah, ya estoy sintiendo los piquetes en todas partes, en los tobillos, en el cuello. Seguro a ustedes ya les pasó, amigos, ese encuentro en el que se dan cuenta de que... Ya es temporada de cucarachas. Con estos calores, güey, las cucarachas empiezan a salir. Y ay, no, las voladoras, carnal. Estas desgraciadas son las peores. Está bien como esta hamaca. ¿Tú cómo te estás pasando en la que traes, güey? Pues en esta hamaca yo me siento, güey, en una suite presidencial. Pero me voy a vengar, güey. Neta que me voy a vengar de ti, güey. En el próximo capítulo, intercambiando mochilas, te voy a echar lo menos inesperado, hijito. ¿Pero por qué dices eso, güey? ¿A poco sí te eché cosas bien peores? Ah, espérate. O sea que no lo hiciste adrede, güey. O sea, de tu inocencia y de tu corazón salió esto. Pues sí, güey. No creí que fueran cosas tan malas, güey. Así como para que estés diciendo... Eres mamado, güey. No, pues con eso ya, hijito. Ya con eso te perdono, hijito. Pero fíjate que en el segundo capítulo... Ahora sí lo voy a hacer con toda la extensión del mundo. Lo vas a hacer baldoso al siguiente, perro. Hombre, güey, en vez de que me echen una pinche sandía, güey, un pastel. De frutita quedó una manzana. Mira, te eché en la bolsa de arriba unas sopas, unas gomitas, una bengala y unos cerillos, burro. Ah, güey, no chequé la bolsa de arriba. Ay, güey, pues ojalá la rama aguante y no se caiga en la noche, carnal. Ay, güey. A mi cabeza, güey, me está doliendo. Como que ya quiere descansar. Y quién sabe cómo descanse aquí, güey. Ya estoy más a gusto. Yo la fogata me dio hueva a ponerla, la verdad. Mejor solo puse la cobija aquí, como ven. La puse por abajo y luego me subí a la cobija y luego ya
Como dije, hoy hay lluvia de estrellas, pero lamentablemente está nublado el cielo. Creo que no podré captar ninguna. Se me hace que este vato ya quedó. No mames, perro. No, pues ya me estaba quedando dormido, güey. Me despertaste, se me olvidó apagar el radio. Ando bien dormido, güey. De cuenta que estás hablando con un zombie. No, pues descansa, muchacha. Bien, audiencia, no se vayan del video, quédense, porque seguro mañana se pone interesante. Ay, güey, carnales. Oh, no, hombre, vieras la chinga que me metí anoche, carnal. No, hombre, cómo sufrí anoche, hijito. Chingo de frío y pinche camita, no, hombre, bien torcido que está. Güey, en la noche como que un ratón se quiso subir aquí y pues la aventé una piedra de las que me dejó topa. Ay, güey, hace frío, güey. Ay, güey, se me hace que me voy a ir mejor porque como que estoy en un lugar donde hay un caballo y como que es de alguien más. Hombre, sí me dio chingo de frío en la noche. ¿Se ve la luna? Topa, topa. ¿Al 100, topa o qué, topa? ¿Al 100? Yo en la noche como que de repente... ¡Ah! Está torcidito. Y luego... ¡Ay, güey, güey! Me dio un calambre, güey. ¡Oh! ¿Por qué dan calambres cuando bostezas, güey? Al parecer, topa no mentía. Me dejó... unas sopas, güey. Pues, ¿dónde las iba a hacer, hijito? ¿Dónde las iba a hacer? ¿Será que ahorita me sale un puma y lo voy a espantar con esta bengala? Uf, ya quedó. Y a ver dónde estará este chavalito. Y las maravillosas piedras que me dio topa. Pues ayer las estuve aventando ahí. ¿Qué onda, hijito? Todavía no te levantas, perro. ¿Cómo dormiste, güey? Como dioses. No me digas, como dios. Sí, pues caí bien muerto, güey. Bien mamalón. No, fíjate que yo dormí, pero como perro muerto, güey, recién atropellado. Fíjate que ya listé todo. Pues sí, ya, no mames, güey, neta. Como que amanecí aquí adentro de la casa de alguien. Hay como que ardillas, güey. Güey, anoche se me quiso subir un ratón. Tampoco así, güey, ¿y cómo estuvo el show? Tuvimos un duelo a muerte, pero al final, pues, ni pedo, güey. Lo asesiné. Pues miren, de lo que me dejó topa. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Estar acá con vida es lo más chingón. Patroncito, patroncito, cuidado. Ya llegaron los orchos y están todos bien armados. Chico de miedo, güey. Esa gente viene bien recio. Cuídate, güey. Ya nos vemos en el infierno, pinche perro. Ese vato, ¿quién será ese vato? Ese loquito, ¿quién será ese loquito? Y bueno, amigos, aquí ya está topa. Ya me enteré que fuiste a la Cosmocon. ¿Cómo estuvo la Cosmocon? Me topé a ver a gente, pero todo tranquilo. Casi me agarra golpe, güey. Si ustedes quieren otro capítulo intercambiando mochilas, que se vea el apoyo, amigos. Que se vea ese botón de likes a reventar. A rajabomba. La caja de comentarios irá. Y ya cuando hagamos otro intercambiando mochilas, puede que nomás te eche puro oxígeno, güey. Lo que ocupas, ¿no? Oxígeno para respirar. Un bote de agua. Así que bueno, amigos, la versión de topa, allá la tienen. Para que vean todo lo que le eché. Yo me despido de ustedes, amigos. Story locos. Raca, raca, taca, traca, raca, 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 traca, raca, 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 traca.